Diego Galaz y bueno, os quiero mandar un mensaje desde mi casa de mucho cariño, mucha fuerza. Son momentos duros, son momentos de mucha incertidumbre, pero yo tengo muy claro que saldremos adelante. Lo haremos muy reforzados y lo haremos con ganas de cambiar todo aquello que nos sobraba y que no funcionaba e inventaremos algo nuevo en donde yo tengo toda la seguridad que podremos vivir con mucha más felicidad. Cuidaros mucho, cuidad a quien tenéis cerca, si tenéis esa suerte, y dad todo el amor y todo el cariño posible en sus diferentes formas en estos días que nos esperan. No perdáis la esperanza. Dentro de poco estaremos brindando, estaremos haciendo música, estaremos celebrando la vida y compartiendo muchas cosas otra vez entre nosotros. Muchísima fuerza y muchísima suerte. Estoy animado, creo que hay que tener buena actitud y a pesar de que me agobio un poco el no poder salir de casa, no poder salir a correr, echo de menos tener un perro, pero realmente creo que hay que tener buena actitud porque siempre hay gente que está mucho peor que tú y que cuanto más animados estemos, mejor pasaremos la cuarentena y antes pasará todo, que seguro es antes de lo que pensamos. Un saludo. Me he adaptado perfectamente, estoy desde el domingo en casa, y me he adaptado perfectamente a estar en casa. Leo, escucho música, cocino. Estoy pues muy orgullosa de ser enfermera, de todos mis compañeros, de todos los enfermeros que en toda España están defendiendo, anteponiendo su salud a la salud de los demás. Esos son los sentimientos que nos deja el gran Diego Galaz de Feten Feten y también distintas voces anónimas, distintos amigos y espectadores de Castilla y León Televisión. Seguro que ustedes comparten también esos sentimientos. Queremos pensar en la gente que lo está pasando peor. Les decíamos hoy en la gente que está pasando esta cuarentena con más dificultades. No en todas las casas reina la paz. Estar recluido en casa en según qué circunstancias es especialmente complicado. Queremos acordarnos de las personas que tienen alguna adicción. Vamos a hablar con la doctora Ana Beltrán. Es médico de ACLAD. Buenas noches, doctora Beltrán. Hola, buenas noches. Me gustaría saber, en primer lugar, cómo pueden mantener la asistencia. Hay muchas organizaciones, no solo ACLAD, que trabaja con drogodependientes, sino muchas organizaciones sociales que atienden a personas con distintas patologías de adicción. ¿Cómo están manteniendo su trabajo? Pues bueno, dadas las circunstancias que tenemos en estos momentos, nosotros también nos hemos tenido que ir adaptando y sí que seguimos trabajando. No tanto lo hacemos de forma presencial, pero sí lo hacemos de manera telemática y por teléfono. A los pacientes que se encuentran en tratamiento con fármacos para la dependencia a la heroína, por ejemplo, como es la metadona o el Suboxone, se los continuamos dando de forma presencial para que no interrumpan su tratamiento, porque el resto de los pacientes que tienen otras adicciones ya tienen tratamiento farmacológico prescrito y lo pueden recoger en la farmacia. Además, pues todo mi equipo, que también está formado por psicólogas y trabajadores sociales, vamos realizando un seguimiento por teléfono, los vamos acompañando en esta situación, porque hay que recordar que muchos de ellos están solos y no cuentan con ningún otro apoyo más que con el nuestro. Y poco a poco pues les vamos dando por teléfono esas pautas y esos consejos para que pasen esta cuarentena pues lo mejor posible. Y nosotros pues día a día, como la situación va cambiando, pues nos vamos adaptando y nos vamos reorganizando, porque esto poco a poco como se va alargando de manera ya por desgracia, ¿no? Pues para dar una mejor asistencia a todo este colectivo. Ahí estamos haciendo una tarea de simplificación enorme porque evidentemente cada adicción requiere un tratamiento diferente y un abordaje diferente, pero simplificando mucho, lo que ha sucedido es que esas personas que tienen una adicción han tenido un corte radical con el acceso a la sustancia a la que, de la que tengan dependencia. Esto puede provocar, en primer lugar, que se produzcan síndromes de abstinencia. Si esto ocurre en casa, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero hay que decir que el síndrome de abstinencia está muy mitificado. Se piensa que es muy difícil de superar,
pero sí se puede hacer. La intensidad y la duración de los síntomas van a ser variables porque depende del tipo de sustancia y de la cantidad que se consuma, por ejemplo. Pueden aparecer unos síntomas físicos como lagrimeo, tiritones, bostezos, calambres y psíquicos, que como pueden ser alteraciones del humor, insomnio, apatía. Estos en general, pues las personas que lo presenten, pues es importante que se cuiden, que coman sano, que se hidraten, que puedan hacer algo de ejercicio físico. Hay a través de las redes sociales en YouTube pueden encontrar tutoriales que pueden seguirlos. Y en algunos casos incluso un baño de agua caliente les puede ayudar. Además, si tienen molestias musculares, pueden tomar un paracetamol o un ibuprofeno. Solamente hay que tener en cuenta el síndrome de abstinencia al alcohol, porque es el más peligroso. Aparecen alucinaciones, convulsiones, incluso se puede llegar al coma. Y es en esta situación en la que hay que llamar a los servicios sanitarios, al 112. En un mundo ideal, esta cuarentena serviría para la desintoxicación, pero la realidad nos hace sospechar que, aunque eso puede ocurrir y esperemos que ocurra en muchos casos, también pueden aflorar consumidores ocultos. Sí, pues sí, es así. Hay muchas personas que están consumiendo y que sus familias, sus parejas, pues desconocen esta situación. Entonces puede ser un momento ideal pues para que las personas, aunque es una situación muy complicada y difícil, se den cuenta de que tienen un problema, que acepten que tienen ese problema y que pidan ayuda, que para eso estamos nosotros, que se pongan en contacto con profesionales y ya desde nuestro centro en este caso, pues poco a poco vamos a ir valorando los casos y dando las directrices y el tratamiento necesario en cada caso. Nosotros estamos en la calle Puente la Reina, número 10. Nuestro teléfono de contacto es 983 30 64 66. También tenemos una página web y tenemos redes sociales donde cada día vamos dando recomendaciones en este periodo de aislamiento, tanto a nivel psicológico, también actividades que pueden realizar de ocio saludable adaptadas a casa, desde casa, porque no se puede salir. Uh-huh. Están nuestros horarios de atención, en fin, muy bien. Un poco de todo. Todo tipo de recursos también en la red para ayudar a las personas que tengan un poco de ansiedad por esta cuestión. Ana Beltrán, muchísimas gracias por habernos ayudado a aclarar estas cuestiones esta noche. Muchas gracias a vosotros. Bueno, esto en las casas puede ser una bomba, ¿no? El que de repente un adolescente acostumbrado a consumir cannabis no pueda adquirirlo, el que una persona adicta al alcohol tampoco pueda consumirlo. En primer lugar, nos decía también previamente Ana Beltrán, es importante no hacer en esta situación, no es el momento de juzgar ni es el momento de intervenir de una manera radical, ¿no? ¿Qué consejos se pueden dar en ese sentido? Bueno, efectivamente, pues intentar aliviar o paliar, ¿no? Poniéndonos en el lugar de la otra persona, ¿no? Y viendo que efectivamente, pues sus necesidades se han cortado de repente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido sí que tenemos que pensar, ¿no? Que hay determinados recursos, ¿no? Como comentaba la doctora Beltrán, ¿no? De apoyo y de ayuda a nivel telefónica para que nos puedan hacer las recomendaciones pertinentes, ¿no? En función de las diferentes necesidades. Efectivamente, estábamos hablando, ¿no? De las de población general, ¿no? O personas que, bueno, pues, que en principio no tienen mayores dificultades, pero la realidad es que tenemos personas, ¿no? Pues con diversidad funcional, con, hablábamos de dependencia a tóxicos o a otro tipo de sustancias y todas las personas afectas, ¿no? Pues de algún tipo de patología de salud mental, trastornos de enfermedad grave, ¿no? Entonces, para esas personas efectivamente, aunque las consultas externas se han cambiado por de presenciales a telefónicas fundamentalmente y se está trabajando, ¿no? Pues contrarreloj porque sean telemáticas, por videoconferencia, ¿no? Entonces tenemos una red de sostén y de apoyo, ¿no? Efectivamente estamos diciendo que evitar ir a la urgencia, ¿no? Evitar ir a los hospitales, porque esto solo haría que complicar, ¿no? La situación, pero sí que tenemos a los profesionales
pues trabajando, ¿no? Y que podemos asesorar o apoyar a través del médico de atención primaria o a través del pediatra, ¿no? Para que podamos trabajar y de una manera individualizada seguir trabajando y hacer las recomendaciones pertinentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que todos los ciudadanos sepan que pueden contar con la, bueno, pues tanto con sus médicos de primaria como de pediatría, con la parte de atención primaria, como con especializada, de una forma de sostener apoyo, que el que sea telefónico pues, o telemático no significa que no estemos. Muy bien, Amaya Izquierdo, psicóloga clínica, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros. Bueno, les contaba que los periodistas, como tantos otros trabajadores, nos estamos adaptando como podemos a esta cuarentena, y un ejemplo lo tenemos en nuestros compañeros de Salamanca. Una plaza mayor como la de Salamanca, colosal y completamente vacía a esta hora. Es una de las imágenes de esta crisis del coronavirus que los medios de comunicación estamos contando. Algunos delante de las cámaras y otros desde su casa, que más que menos ha tenido que adaptarse, dividir plantillas, hacer grupos para protegerse de un posible contagio, para seguir manteniendo el compromiso con los espectadores. Aunque la 8 de Salamanca continúa con su día a día en la pantalla, también, como medida de prevención, muchos de sus trabajadores continúan con su tarea desde casa. En el ámbito de las redes sociales seguimos trabajando también en la 8 Salamanca desde casa, atendiendo y nutriendo de contenidos e información el Facebook, el Twitter y el Instagram de la 8 Salamanca. Muy activos. Si entran en nuestras redes sociales verán que tenemos aproximadamente medio centenar de publicaciones al día. Hay que actualizar un flujo de información que no para y, sobre todo, ofrecer la garantía de datos fiables y contrastados. No nos ha quedado más remedio, como al resto de las empresas, que irnos adaptando poco a poco a esta situación que estamos viviendo, a los equipos que están trabajando desde la televisión, desde la redacción físicamente, se unen el resto de técnicos y redactores que también estamos colaborando en la medida de lo posible desde nuestra casa. Se trabaja en casa en un desafío que ha cambiado por completo las rutinas. En el día a día no nos movemos a ruedas de prensa, no acudimos a distintos eventos, entonces claro, todo se concentra en llamadas telefónicas, en teletrabajo. Y luego pues todo también es diferente cuando tienes niños por casa pululando, ¿no? Y uno sale y se encuentra en el pasillo al perro paseando también. Otra de las cuestiones que también está afectando a nuestro día a día son los cambios horarios, que las decisiones se tomen de un minuto para otro, modificando completamente las rutinas a las que estábamos acostumbrados y el tener que estar 24 horas prácticamente pendientes del teléfono móvil. En estas horas difíciles, en estas horas dramáticas para nuestro país y para nuestra comunidad, quería mandaros a todos un mensaje de aliento. Sé que desde la soledad de vuestras casas, muchos de vosotros compartís con nosotros también hoy el temor y la ansiedad. Pero quiero que compartáis también con nosotros la esperanza. La esperanza de que saldremos de aquí mejores, de que saldremos de aquí más fortalecidos, de que saldremos de aquí siendo una comunidad mejor. Estamos poniendo todos nuestros medios, todo nuestro presupuesto, todo nuestro trabajo, mañana, tarde y noche. Sabemos que no es suficiente, somos conscientes de que no es suficiente. Puedo aseguraros que vivimos con desesperación no poder alcanzar a la magnitud de esta crisis. Pero también puedo deciros que nada se deja sin hacer. Que cada día, cada hora, cada minuto, cada trabajador público de esta comunidad está dando lo mejor de sí mismo para aliviar este sufrimiento. Esto pasará. Pasará antes si cumplimos las normas, pasará antes si nos quedamos en casa. Y cuando pase, sabremos valorar mucho mejor las cosas importantes de esta vida. No lo duden, pasará, pasará. Muy buenas a todos los espectadores de Castilla y León Televisión. Soy Luis Fuentes, soy el presidente de las Cortes. Y quiero aprovechar esta ocasión para enviar todo el ánimo del mundo a los ciudadanos que nos están viendo desde los hospitales, a los pacientes y también, por supuesto, a los sanitarios. A los pacientes, mandarles mucha fuerza y mucha energía, porque estoy seguro que van a salir adelante. Y a nuestros sanitarios, transmitirles un gracias enorme, un gracias de toda la ciudadanía, expresarles nuestro orgullo por su entrega y por su valentía, y decirles que son un auténtico ejemplo para todos nosotros.
Y por supuesto también mandar un abrazo virtual enorme a todos los que estáis siguiendo a rajatabla las recomendaciones de las autoridades. Sé que no es fácil, pero ahora más que nunca tenemos que protegernos y proteger a los más vulnerables, sobre todo a nuestros mayores. Estoy absolutamente convencido de que de esta saldremos mucho más fuertes y mucho más unidos. Y recordar, quedarse en casa salva vidas. Muchas gracias. Quiero agradecer a Televisión Castilla y León la oportunidad que me da de dirigirme a todos los ciudadanos de la comunidad y muy en particular a sus espectadores. Quiero hacer en primer lugar un agradecimiento a todos los profesionales que están tratando de hacer que nuestra vida sea más fácil estos días. En primer lugar, por supuesto, a los profesionales sanitarios, a los de los servicios sociales, a los voluntarios de Protección Civil, pero también a todos esos transportistas, a todos esos profesionales, a todos esos comercios que siguen abasteciéndonos de alimentos día a día y que nos hacen la vida un poco más fácil en estos días de situación de estado de alarma. Y un agradecimiento también a los medios de comunicación que transmiten la información y transmiten todas las medidas que establecen las autoridades sanitarias. Quiero también pediros a todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León que sigáis este fin de semana quedándoos en casa y guardando las restricciones y el confinamiento que tenemos que llevar cada uno de nosotros de manera individual. Lo hago especialmente hoy porque es el primer fin de semana en el que nos encontramos en el estado de alarma y quiero pediros que, aunque suene duro, os quedéis en vuestros domicilios, que no vayáis a vuestras segundas residencias, que renunciéis a ver a vuestros seres queridos que puedan vivir en el medio rural. Será más positivo no verles durante un tiempo que ser portadores del coronavirus a pequeños municipios que ahora están libres de esta pandemia. Quiero también animaros a todos a que seamos conscientes de lo importante que va a ser que entre todos nos apoyemos anímicamente, que nos traslademos cariño, que nos mandemos abrazos virtuales. Va a ser muy importante que nos cuidemos físicamente, pero también mentalmente. Muchísimas gracias y un abrazo para todos y para todas. Nos decía hace unos días uno de los miembros del Comité de Expertos del COVID del Gobierno que llegaría un día en que esto dejaría de ser divertido. Nos lo decía el lunes, ya ha dejado de ser divertido, eso lo tenemos clarísimo. Pero también nos dicen que tenemos que estar muy fuertes para afrontar esta segunda semana del estado de alarma. Cada día de esfuerzo, decía el jefe del Estado Mayor, cada día de esfuerzo son unos miles de ciudadanos que no se infectan y muchas vidas salvadas. Nos vamos a publicidad y volvemos. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Hola, yo soy Sheila Blanco y quería mandarle un mensaje a todas las personas que tienen mucho miedo o que tienen a alguien enfermo o que están enfermas ellas. Y a todos los que se están quedando en casa, para que sigan, para que aguanten, para que tengan ánimo y tengan optimismo, esto también pasará.